El esquema de los mercados ha cambiado, sobre todo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y también con el proceso de Brexit. El mundo de la inversión cambia, los índices han modificado el rumbo una vez que se proclamó Donald Trump, como decía, presidente de los Estados Unidos, y hay que ver dónde están ahora las oportunidades y va a haber rotación sectorial o no, como se está hablando. Y para ello lo vamos a comentar con Jorge del Canto, analista independiente. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Encantado de recibirle de nuevo aquí en Estrategias de Inversión después de un largo periodo de tiempo. Sí. Pero bueno, como siempre, encantado. Y como le estaba preguntando, como estaba diciendo en la introducción, es verdad que el mundo ha virado hacia un proteccionismo, sobre todo por esa llegada de Donald Trump y también por el Brexit, sobre todo en el mundo anglosajón. Y quería preguntarle, que con este escenario, ¿qué camino le auguran ahora a los mercados, tanto en España, en Estados Unidos como en Europa? Bueno, pues estamos como todos los años. Esto, unas veces es por lo de Trump, otras veces por lo de China, otras veces por lo de Argentina, otras veces por lo que sea, pero de verdad, no hay más que observar. Tenemos 25 años de IBEX, cógense los 25 años del IBEX y búsquenme todos los años y encuéntrenme un año que no haya habido dos o tres sustos de esos. Incluso la mayor tendencia alcista que pudimos encontrar en el año 2005, que aquello parecía que solo subía, obsérvelo, y tienen a lo largo del año tres o cuatro sustos superiores al 10%. Curvas siempre hay. Ahora, lo de Donald Trump y esa política que está haciendo, bueno, pues claro, hay que hablar de ello. Todo el mundo me pregunta y está muy de moda ahora. Sí, sí, y yo cuando me preguntan, ojo, me sorprende que me preguntes por lo de Trump. Bueno, pues lo de Donald Trump, pues es una política que está siendo distinta. Y yo he escuchado mucho respecto a Trump, casi todo el mundo no habla bien, o lo que se lee no es demasiado bueno sobre Donald Trump, pero yo quiero recordar una cosa: es un presidente electo, lo han elegido los norteamericanos, y al resto del mundo nos podrá parecer mejor o peor, pero eso no es importante. El caso es que les parezca bien a los ciudadanos norteamericanos, que son los que le han elegido. Y además hay que recordar que en ese país, a mitad de mandato, hay una votación para renovar cámaras. Luego, no sé, yo creo que es el momento de mirar más cerca y ver a qué nos enfrentamos a lo largo de este año. Por ejemplo, tenemos elecciones en Francia, tenemos elecciones en Holanda, tenemos elecciones en Alemania, las tenemos en Italia. Tenemos un programa de calendario electoral con una polarización del voto que se está produciendo, pues, y que está provocando movimientos exagerados, a mi modo de ver, muy magnificados de lo que son las cosas. Lo del Brexit, ayer escuché en una conferencia al embajador británico en España, y me ha parecido que es el mensaje que todos entendemos y que escucho desde los dos lados. Esto va a ser una cosa algo así. Se van a salir de la Unión Europea, pero yo dije desde el primer día, eso no significa que la isla la quiten del mapa. Va a seguir ahí, va a seguir siendo una isla, y Europa van a ser. Otra cosa es que no pertenezcan al club este económico, al chiringuito económico que hemos montado, ¿no? Entre veintitantos países que formamos esa Unión. Hay países que no están y siguen siendo Europa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso cambian las relaciones, y sí, yo creo que, no obstante, lo que sí, la política de Donald Trump, pues va a generar unas expectativas sobre distintos sectores que son distintas. Él ha dicho que va a mirar hacia adentro. Bueno, pues vamos a mirar. Ese mirar hacia adentro nos cambia la visión de qué oportunidades podemos encontrar, por ejemplo, allí. Él ha dicho que va a reconstruir el país. Es verdad, esto no es porque haya llegado él. Ya desde la era Clinton y en la era Obama vimos que venía a España para ver cómo teníamos las líneas ferroviarias, porque ellos las tenían que arreglar, infraestructuras que las tienen mal. Bueno, lo va a reconstruir luego, y además creo que tiene intención de construir muros, ¿no?, por ahí. Con lo cual, hay un sector que se va a venir favorecido, que es aquellas empresas que se dedican a ese tipo de ingeniería en infraestructuras, etcétera. También habrá que fijarse en compañías que tengan presencia en Estados Unidos y que obtengan ingresos en Estados Unidos. Dentro de las españolas, ¿cuáles estarían mejor posicionadas? Bueno, pues hay una muy interesante, Grifols, que además últimamente ha hecho movimientos en aquel país, ha comprado una división de una compañía estadounidense que fabrica, y además líder, además creo que tiene la patente única de unos reactivos para el tema de las transfusiones sanguíneas, y ha comprado la empresa. Ya tenía un acuerdo comercial con ella y ahora ha comprado la empresa. Tenemos a Acerinox, otra empresa bien posicionada, que además tenemos pues algunos datos que nos indican que Acerinox va a mejorar sus márgenes. Primero, hay más expectativa de demanda, y segundo, sus márgenes van a mejorar porque, bueno, pues recientemente se han cerrado una serie de minas en Filipinas. Filipinas es el 20% de la producción mundial. Se han cerrado unas minas en Filipinas que eso ha reducido la capacidad de producción
de Filipinas a la mitad, es decir, tiene un impacto del 10% de la producción mundial que no está. Eso va a encarecer el precio del níquel y va a mejorar los márgenes de Acerinox. Y también cobra en dólares esta compañía. ArcelorMittal, que cobra en dólares. En fin, hay una. A mí estas tres compañías, y sobre todo porque. Y es una opinión que yo me tengo formada. Yo no me importa confesar una cosa. Yo asisto entre los meses de octubre y enero a muchísimas conferencias de colegas que dan sobre previsiones. Ayer mismo estuve en una. Y aunque hay discrepancias a veces entre ellos, pero hay puntos en los que concuerdan. Y la concordancia general es que materias primas, Estados Unidos, hay también India como una apuesta muy clara, Brasil otra, y más que el real se ha ido por los suelos y yo creo que tiene poco margen más de caída. Incluso Brasil podría ser un lugar donde tendríamos oportunidades en renta fija. Fíjate lo que te digo. En fin, hay que mirar esas zonas. Y sí, claro, siempre hay que hacer algún tipo de rotación. Y en este viraje también se me ocurre si las exportadoras europeas, si la Unión Europea va a un modelo más integrador, ¿no?, y se aprovecha de ese proteccionismo que hay en el mundo anglosajón, si las exportadoras europeas pueden tener oportunidad en este escenario. Bueno, la tienen porque, de entrada, porque el Donald Trump, su política, y además estamos viendo que está siendo bastante decidida su aplicación, aunque ya sabemos que parece ser que esa reforma fiscal se va a retrasar más de lo que podíamos esperar, que al menos no la tendríamos hasta bien entrado el año 2018, con lo cual se aplicaría en 2019, pero sí está siendo muy decidida. Y en ese cambio, verá, ya sabíamos antes, esto ya desde hace dos años, cuando empezamos el año 2016, esperábamos subida de tipos inminente en Estados Unidos, fin del programa expansivo, y empezar a un programa de tipos de interés. Se fue retrasando y llegó, hubo una en el medio y llegó la después de la elección de Donald Trump, es cuando llegó la primera. Ahora mismo la expectativa y de que vuelvan a subir tipos es inminente. Sobre los tipos de interés no me cabe la menor duda. En Estados Unidos, hacia arriba. No va a haber sorpresas, no mantenimiento. La cuestión es cuántas veces y cuándo es la siguiente. Pero yo creo que será al menos dos durante este año. Yo creo que ese cambio de estrategia de Donald Trump va a acelerar. Si tenía intención de subir tipos, va a acelerar que se produzca. Porque va a llegar ese programa expansivo que estaba en el sector financiero, lo va a llevar a las familias. Va a generar consumo y, por lo tanto, inflación. Y el tema está en Europa. Porque, claro, nos hemos rasgado las vestiduras cuando dijo Draghi, en vez de 80.000 millones de euros mensuales en el programa de quantitative easing, de compras de bonos, pasó a solo 60.000. Y un drama. ¡Hala! Hay que recordar que año y medio antes, cuando había empezado esto, eran 20.000 millones iniciales al mes lo que se iba a comprar y ya nos parecía una barbaridad. Después aumentó a 40.000. Después se pasó a 60.000 y por fin a 80.000 millones. Y además se fue ampliando, ya cuando amplió a 40.000, ya al principio eran bonos de una calidad, ahora ya aquí vale todo. Todo, ¿no? Barra libre, ¿no? Bueno, ¿esto por qué lo cuento? Porque a mí me parece que es difícil que el euro se pueda apreciar frente al dólar mirando estas dos variables. Sí, como es tipos en Estados Unidos y aquí, que yo creo que en al menos dos años, al menos un año seguro, que no vemos ningún recorte, y yo creo que pasarán dos años antes de ver la primera subida de tipos. ¿Y si fin del QE, como hablan muchos expertos también, que a partir de diciembre del año próximo, cuando ya tienen que revisar esos 60.000 millones de euros de compras mensuales, puede haber esa reducción, ese tapering que hablan muchos analistas? El tapering, que no es reducirlo, sino que es ir de golpe, no quitarlo, sino ir reduciéndolo, sí, creo que irá, pero no a la velocidad que siempre descuenta el mercado, ¿no? Porque en general cuando uno dice, yo por ejemplo a veces digo, yo creo que Acerinox, pues lo que decíamos antes, tiene proyección hacia el alza y podría llegar a 15 euros. Mañana van a mirar y más te vale que estén 15 euros o rondando, o sea, lo quieren para allá. Esto va a ser un proceso, no lo van a quitar de golpe, primero porque no pueden hacerlo. No se dan las condiciones. Yo pongo unas variables encima de la mesa y cada uno que se acerque su conclusión. ¿Creen que van a retirar los estímulos a una velocidad rápida cuando el Reino Unido va a activar el artículo 50 este año y van a negociar una salida? ¿De acuerdo? Negocian la salida para después negociar un nuevo acuerdo, ¿no? Que es, me voy pero después me vengo. Pero con eso, con las elecciones que tenemos en los países que decimos que la tenemos este año, ¿alguien se cree que va a haber un cambio dramático de la política del Banco Central Europeo? No. Yo creo
que sí es fácil que la estrategia de la política de Donald Trump en Estados Unidos acabe acelerando el proceso de que en Europa se vaya reduciendo ese camino y lleguen tal vez un poquito antes esa subida de tipos de interés. Por eso digo que tal vez en los dos próximos años o tal vez eso la corte, porque si no estaría hablando de que yo creo que en los tres próximos años aquí no se iban a tocar los tipos de interés. El sector financiero está fastidiado. De eso quería hablar también, del sector financiero, ya que me lo saca, porque aquí está fastidiado. En Estados Unidos es verdad que está empezando a mejorar por esa política de tipos de interés que estamos comentando, pero centrándonos en Europa, ya han presentado los bancos en España sus cuentas. Quería preguntarle qué le han parecido y si le parece interesante este sector después de todo lo penalizado que ha estado, y luego iremos comentando, porque es verdad que Popular, pérdidas más fuertes de lo que se esperaban, Santander sí que eso lo ha tomado bien el mercado. En general, bueno, una descripción de lo que le puede parecer todo este esquema. Bueno, se ha abierto también un poquito el camino. Debo decir que en general, y esto desde la última vez que estuve aquí, no ha cambiado. Y quiero decir, vuelvo a estar donde estaba cuando la última vez que estuve aquí. La última vez que yo estuve aquí dije no bancos, luego hubo un periodo de un año que dije sí bancos, y después, desde hace un año y medio, vuelvo a decir bancos de ninguna de las maneras. Insisto, bancos de ninguna de las maneras, estoy igual. Y desde luego, en un banco quebrado, ni hablar. Y cada uno que saque sus conclusiones. Popular, estamos hablando. Mire, usted divida las pérdidas por el número de acciones y haga la siguiente cuenta: que usted hoy paga en el mercado 85 céntimos por esa acción y usted se lleva más de 80 en pérdidas en cada acción. 3.500 o 3.400 y pico millones de pérdidas, cuando hace un mes estábamos hablando de 2.000, de tal vez 2.400, y hace unos días de que tal vez se acercaran a las 3.000 por las provisiones de las cláusulas suelo, ¿no? Un banco que además ha sido el más agresivo con su clientela con este tipo de asuntos. Es el banco que peor se ha portado con sus clientes. Les ha sangrado por comisiones absurdas. Se ha saltado a la torera todo. ¿Ampliaciones de capital? Sí, le dicen, bueno, ha hecho ampliaciones de capital, los accionistas han sido maltratados. Uh-huh. Y ahora no es por nada, pero yo creo que que con un cambio de presidente esto no se arregla. ¿Lo ha comprado Popular? Yo creo que sí, yo creo que es el camino, ¿eh? Verá, ya hace dos años hablábamos de que se veía claramente un proceso de contratación en la banca española. Hay bancos muy, muy perjudicados, ¿eh? Este es un banco muy perjudicado. Y bueno, yo creo que su valor es cero, que se mantiene ahí porque hay voluntad política en mantener todo el sector a flote. Pero este banco necesita una inyección de capital tremenda. No sé si han mirado la capitalización bursátil que tiene el banco por las acciones, pues que se fijen en cuánto son las pérdidas, porque es que necesitaría doblar el número de acciones en circulación y captar nuevo capital para cubrir estas pérdidas, cuidado. Y ya no hablar ni del ratio de morosidad, que ha subido además con respecto al pasado ejercicio. Bueno, y los ratios de morosidad, yo particularmente, no es que no me los crea ahora respecto a la banca, es que no me los he creído nunca. Porque me chocaba creerme ese ratio de morosidad que declaraban, ver las tasas de desempleo y las familias sin ingresos que había en España y el volumen del mercado hipotecario. Y digo, bueno, pues y lo que ocurría con las empresas en este país, el número de empresas que desaparecieron y, por lo tanto, en la cantidad de crédito que está vivo o que figura en las carteras a vencimiento de los bancos, pero que es fallido. O sea, yo no me creo el ratio de morosidad que publican. Pero, ojo, yo no me lo creo. Yo no digo que no sea cierto, digo que yo no me lo creo. Entonces, en fin, el sector está mal. Eso sí, hay circunstancias que cambian. Como bien ha dicho, en Estados Unidos, hoy sí se ve cómo va a ganar dinero la banca. Uh-huh. Aquí seguimos sin saber cómo va a ganar dinero la banca en los próximos años con un escenario de tipo de interés bajo. No lo sabemos. Siguen sin tener un modelo claro. Creo que va a haber concentraciones y ahí es que la inversión es complicada. De entrada, a estos niveles no creo que ponerse corto en bancos tampoco sea una buena idea. Hay riesgos. Mañana te puedes encontrar con que te fusionan el banco en el que estás corto con otro y te han crujido. Y mirar hacia arriba, pues es que, fíjese, ni siquiera en Bankinter me atrevo. Y no lo me atrevo por lo siguiente. Sé que está bien, sé que no es un banco de los que está muy mal, incluso el Santander, pero es que no me fío de sus cuentas. No me las creo. Entonces, bancos no, pero de hacerlo, desde luego, que no vayan a pescar en Banco Popular, que se pueden llevar con una sorpresa.
que no vayan a pescar a Bankia, que se pueden encontrar con una sorpresa. Y los grandes bancos, es otro tema que no hemos tocado, BBVA, Santander, que quizá a lo mejor están más diversificados a nivel mundial. Bueno, BBVA tiene el problema de México, pero yo creo que es temporal, sí, pero México es un problema temporal. Yo creo que ya la castaña que se le ha dado al peso mexicano, yo creo que bueno, en fin, las cosas se magnifican, ¿no? Y yo creo que está magnificado todo este asunto, ya veremos en qué acaba. Pero vamos, yo creo que ya la castaña que lleva es severa y no creo que haya una caída más estrepitosa. Santander con el Reino Unido, bueno, pues en este sentido todos, desde los dos lados, no es que sean los británicos, también los europeos hablan de tranquilidad en este sentido, y hay que recordar que Londres es la City, o sea, es el centro financiero, uno de los centros financieros del mundo, y viven, depende mucho de las entidades financieras. Entonces el Banco de Santander yo creo que no tiene problemas, Bankinter tampoco, pero hay una duda en el aire. Si yo creo, por ejemplo, es un decir, si yo creo que Popular se lo van a enchufar a alguien, además lo digo así, no es que venga, tengo interés en Popular, yo creo que nadie tiene interés en Popular, pero déjame decirte, lo tienes que quedar. ¿Y quién? Esa es la cuestión. Claro, usted se hablaba del BBVA. Usted dice, claro, días, pero... y del Sabadell, incluso llegué sí. a Roma, que me eché las manos a la cabeza el rumor de Bankia absorber aquello. Dijo, bueno, ya el pastel del Estado en el banco ya pasaría a ser tremendo, ¿no? Por no nacionalizar, entramos en el capital, nos hacemos propietarios del 95% del capital y eso sí, no sentamos ningún consejero. Bueno, pues dices, claro, imagínese, ¿compra usted acciones del Banco de Santander o del Banco de Sabadell? Y se encuentra que mañana, pum, le han enchufado el Banco Popular a saber en qué condiciones. Pues igual se lleva usted un casque de... ¿O no? Porque es que últimamente uno se toma la gente las cosas. A lo mejor le da por subir alocadamente, pero es un riesgo. Es un riesgo porque yo creo que aumenta el grado de incertidumbre y, por lo tanto, la volatilidad. Y yo soy amigo de esto, mantenerlo controlado. También le quería preguntar por otro de los sectores que también está en boca de todos, muy candente ahora mismo, que es el inmobiliario español, que se habla mucho de la recuperación del sector inmobiliario, solo hay que ver también los precios de los alquileres, cómo han repuntado durante este último ejercicio, y además hay muchos inversores preguntando por acciones como Quabit o Urbas, estaba el anterior Quabit con una ampliación de capital que también nos ha dejado un poco con dudas. ¿Cómo ve al sector? ¿Cómo ve a las acciones? Y si apostaría por alguna. Bueno, respecto a la recuperación del sector, parece que sí, pero cuidado, hay que ser muy cuidadoso con esto. No entiendo mucho del sector inmobiliario, pero sí entiendo una cosa. Europa en general pierde gente. Cada vez somos menos. España también. Y dentro de lo que es España, pocas ciudades crecen en número de habitantes y pocas zonas crecen. Bueno, pues de entrada yo creo que la inversión inmobiliaria allá, si está centrada allá donde esto... crece de gente, ¿no? Porque esto pues habrá más demanda y yo creo que sujetará los precios. Yo creo que son inversiones y además que hay que contemplarlas con bastante distancia. No buscar ese pelotazo, para eso que se apunten a un curso de estos de day trading y que se estrellen todos ahí. Esto, que se lo tomen con un poquito de calma y buscar, pues bueno, ¿dónde hemos visto recuperación? Zonas costeras, grandes capitales, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, estos núcleos donde tenemos crecimiento de población, especialmente Madrid y Barcelona. Y no veo riesgos por la parte independentista de la inversión inmobiliaria en Barcelona, lo digo en serio. Posiblemente esté equivocado, pero es mi opinión. Entonces, yo en este sentido, Quabit es una empresa que ha hecho una apuesta muy interesante, pero confieso que me tiene algo descolocado los números de la ampliación de capital que ha planteado. Hay cosas que me dejan descolocado, veo contradicciones, ¿no?, entre lo que dice el plan y los números que ha presentado. Por eso no me manifiesto ni a favor ni en contra, porque lo tengo que pensar un poco más. Pero lo que veo interesante es, a través de estas empresas que cotizan desde hace no tantos años en la bolsa española, las OCIMIS, las empresas que invierten en bienes inmuebles, caray, que van a tener una experiencia más grande que la nuestra y más flexibles a la hora de... si se van a zonas de alquileres y si se van a promociones para hacer venta, me parece que es una buena vía Socimis, y además tenemos una de ellas en el IBEX 35, Merlin. Yo creo que sería pues interesante a lo mejor mirar hacia esa empresa u otras que cotizan en el sector, y bueno, no lo veo mal, aunque tampoco destinaría una gran cantidad. La Socimi lo que nos proporciona frente a otra inversión inmobiliaria, bueno, pues tener la liquidez, ¿no? El que sea tan fácil en un momento dado recuperar la liquidez, convertir de nuevo en dinero nuestra inversión, que es vender las acciones en el mercado,
recuperar el dinero y me parece interesante. Y vía dividendo también, ¿no? Está interesante. Sí, pero yo creo que en el momento, en aquellas cosas que van bien, yo creo que el momento es el de reinversión del dividendo, no es de recibirlo, sino de reinvertirlo. Yo creo que ese es momento más para eso, para otro. Por supuesto, puedo estar equivocado, me equivoco muchas veces, pero a veces acierto. Y entonces, por si acaso, yo lo dejo caer. Pues nos quedamos con todo esto. Jorge del Canto, analista independiente, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio y, como siempre, invitado cuando quiera. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.